Bien. No está lloviendo por ahí. Aquí sí está cayendo un pequeño tormentón. Está oscuro, pero todavía no cae. Yeah, it's not raining either here, but it's about to rain, I think. Rain. It's not raining yet. Todavía no está lloviendo. It's not raining yet. No. But it's about to rain. Pero va a empezar a llover. It's going to rain. It's going to rain. It's going to rain. Sí. ¿Cómo están? How are you? Hola. Very good. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Great, teacher. Great. Yeah, that's cool. Hi, teacher. Bien, very good. ¿Se acuerdan que en will? ¿Te acuerdas cuando hablamos de futuro? Estamos going to will. Pero sobre todo cuando usted está hablando de cosas meteorológicas, como por ejemplo llover, siempre va a usar el going to, jamás lo va a utilizar el will. Por ejemplo, si usted ve que todo está nublado, ¿verdad? Y sin ninguna estrella, dice, usted está seguro, pues, y viene viento, usted está seguro que va a llover, ¿no? Entonces usted dice, it's going to rain, ¿sí? No diga, it will rain, no, it's going to rain, all the time. La diferencia entre going to will es que aunque ambos son de futuro, pero el going to lo utilizas para cosas que tú sabes que vas a hacer en el futuro, pero que estás 99.9% que lo harás. Number will es algo que vas a hacer en el futuro, pero no estás tan seguro que se pueda realizar, como un 70-80%. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. ¿Perdona? Y solo la doble L. Doble L, will. Ah, sí, pero doble L es contracción. Por ejemplo, I'll, sí. Sí, I'll. El mismo. Sí, es el mismo. Ah, okay. Solo que cuando pones la contracción, bueno, el apóstrofe y doble L, es, tienes que usar el I'll, tiene que oírse muy bien. I'll, sí. Y el won't es la contracción de will not. La negación de will. Muy bien. Wow, tenemos casa llena ahorita. Bueno, tenemos a Pablito Reyes, a Nancy, a Nelson, a Jorgito, a Edith. Buenas noches. Buenas noches. A Alexander. Tenemos a Neftali. Good evening. Tenemos a Sonia, a María del Carmen, a Julito, a Rebeca, a Mervin. A Sonia. Oye, Marvin, good night. Good evening. Pues de Marvin, todas las noches es un spot diferente, ¿saben? Es un lugar, es un spot. Spot es un lugar. Diferente. Yo creo que él tendrá gatitos porque parece como repisa de gatitos lo que tiene en la parte del atrás, en the background. Sí, tengo gatitos. ¿Verdad? Sí. ¿Y es una repisa para gatitos? No. Ahí cuelgo mis reglas. Ah, pero yo reglas creo que... y herramientas. Tal vez ellos sí lo ocupan como repisa. It's a possibility, ¿verdad? Es una posibilidad. Uy, tenemos también a Jesse, ya se unió con nosotros. Muy bien. ¿Quién más? Karencita Michelle. Nurian también. Qué bueno. Y Julito, aquí está. Good night. Good night, Julito. Good night. Good evening. Muy bien, chiquillos. Ajá. Vamos a hacer ahí un relax. Hoy es nuestro último día de la primera semana. Ah, ¿qué tal les fue? Vea que ha pasado súper rápido. Yeah, right. Me hacía sentido. Ok. Bueno, empezaremos jugando. Ah, aquí está Oscarito también. Y también Santiago. Very good. Muy bien. Bueno. ¿Se recuerdan que ya hemos probado parte de nuestro cuerpo, verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Ready Boy. Muy bien. Good night. Hey, Kimmy. Pero tenemos que todavía conocer un poquito más de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cómo se dice brazo? How do you say brazo in English? Arm. Así como los piratas, right? Como los piratas del Caribe. Arm. Like that. Very good. Ajá. ¿Cómo se dice mano? How do you say man in English? Hand. Muy bien. ¿Cómo se dice dedos? Fingers. ¿Cómo se dice uña? Nails. Se escribe nails, pero se pronuncia nails. Pero tú ves el...
Que estuvo cerca, Neftali, sí. ¿Cómo se dice codo? Elbow. Elbow, very good. Elbow. Y así se escribe. Elbow. ¿Y cómo se dice muñeca? Wrist. Wrist. Very good, very good, wrist. Así pidió la luz, por si llevaba la luz aquí en mi casa, que está lloviendo. Ok, no, no te preocupes, no hay ningún problema. Igual aquí se atormenta, ¿sí?, la vecina, digo, se avecina la tormenta. Ok, se dice como que medio disléxico el muchacho. That's okay, very good, excellent. No se preocupes, yo entiendo perfectamente. ¿Cómo se dice dedito de los pies? Toes. No, toes no, porque tooth es diente. Toes. Se escribe toes. Toes. Ajá, muy toes. Bien, muy bien. El dedo de abajo, el gordo, siempre es el thumb. Ajá, siempre. Muy bien. ¿Cómo se dirá pantorrilla? ¿Cómo? Pantorrilla. Pantorrilla, sí. Sí. Ajá. La rodilla. Es una rodilla. Pantorrilla, ¿cómo se dirá? Neck. No, neck es sí. Cuello. Neck es cuello. Pantorrilla. ¿No? I don't remember. Yo sabía que no se... Yo sabía que no se habían acordado. No se iban a acordar. Calf. No. Calf. Calf. Ajá, muy bien. Y tobillo. No me estén googleando, ¿eh? Uncle. Casi Karencita, pero ahí vamos a hacer una pequeña diferencia, porque la pronunciación es muy importante. Les acabo de poner por Zoom dos palabras que se escriben diferente, pero que su pronunciación es casi parecida. Tío. Ajá. En inglés es la segunda, ¿verdad? Tío es uncle, ¿verdad? Uncle, mire. Y se escribe uncle, ¿verdad? Y tobillo, mire cómo es ankle. Ankle. Mire, ankle, ankle. 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 No importa que usted haga así como la sonrisa colgate y quede así. Como el gatito risón de Alicia del País de las Maravillas, no importa. Pero tiene que pronunciarlo bien. Exactly. Entonces, ankle. Mire, ankle, uncle. Mire, ankle, uncle. Uncle. Ankle, uncle. Exactly. Mire, uncle, tío. Ankle, tobillo. Ya. Ankle, ankle. Exacto. Ahorita va a salir súper exagerado. Y no importa que se exagere y después le duelen las cheeks a usted después de la clase de hoy. Ajá. Pero mire, después usted lo va a pronunciar y le va a salir súper bien. Mire, ankle, ankle. Mire. Uncle, ankle. Ajá. Pero ahorita necesito que lo exagere porque necesito que lo le diga bien. Ankle, uncle. Ankle. Ajá. O sea que hoy sí, mucho cuidado, ¿eh? Porque usted le puede decir al tío. Tobillo, el tío. Ajá. Y viceversa. ¿Cuál? Tío, ya me confundió. Uncle. Tobillo, ankle. Ajá. La segunda es como que fuera una A. Y la primera es como una ankle. Ankle, tobillo. Ankle, tío. Hoy sí, ¿verdad? Ankle, ankle. Exacto. Ya ve que todos los días aprende algo nuevo. Van para su matata, yo le dije. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un jueguito, sí? ¿Se acuerdan de Simon Says? ¿Sí? All right. Bye. Espero que hoy, por lo menos, aunque sea alguno, quede. Porque la vez pasada todos se me fueron de un solo. That's not good. Muy bien. How do you say cabello in English? Hair. 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 How do you say frente? Forehead. Forehead. How do you say cejas? Eyebrow. 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 How do you say pestañas? Eyelashes. Very good. Eyelashes. ¿Cómo se dice ojos? Eyes. Very good. ¿Cómo se dice cachete? Cheek. Mejilla, ¿no?
Jeez. No digas eso, que ya casi me da un colapso. Chicks. Very good, chicks. Without con la pronunciation. Muy bien. ¿Cómo se dice nariz? No sé. Nose. Así se escribe. Very good. Muy bien. Nose. Bien importante. Lo siento si la mía es enorme, pero ni modo. Ok. ¿Cómo se dice boca? Mouth. ¿Cómo? Mouth. ¿Cómo? Mouth. 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 Necesito ir a un TH al final. Eso. No me estoy diciendo ratón. Mouth. Very good. Necesito ir un como airecito al final. Mouth. Very good. Excelente. ¿Cómo se dice dientes? Teeth. Teeth. Otra vez el airecito. Teeth. Teeth. Very good. Labios. Lips. 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 Very good. Mentón. Chin. 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 Para abajo. Chin. Hoy lo que dijo Marvin, ¿cómo se dice cuello? Neck. Entonces, cuello, porque garganta es sore throat, ¿sí? Uh-huh. Pero cuello es neck. Muy neck. Bien. ¿Cómo se garganta dice? Es hals. No, es sore throat. Sore throat. Sore throat, sí, es diferente. ¿Cómo se dice hombros? Shoulder. Espalda. Back. Pecho. Chest. Very good. Chest. Muy bien. Muy or bien. Breast. No, ese es chest de pecho de el frente del uno. Ya breast, ya eso es la parte femenina. Es diferente. Muy bien. Lo dijimos bien. Sí, se podría decir que sí. Pero ahorita estamos viendo el chest, es el pecho de todos, ya sea hembras y varones. Muy bien, perfecto. ¿Les parece? Si usamos el Simon's Test, vaya, se recuerdan la regla, ¿verdad? Si se tardan un montón, pierden. Si tienen que tocarse la parte del cuerpo que me escuchen a mí, no que me vean a mí, ¿sí? Porque yo soy bien truquera en ese aspecto. Y si ustedes se tocan el cuerpo que me escuchan a mí, pero yo no digo la palabra Simon Says, you lose, ¿sí? Pierde. Got it? Yeah? Cool? All right. Let's start. Hoy no va a haber nada de warm up ni calentamiento ni nada, ¿no? Si la cantió, la cantió. All right? Okay. All right. Simon Says, touch your back. Simon Says, touch your neck. Simon Says, touch your shoulders. Simon Says, touch your hair. Simon Says, touch your neck. Simon Says, touch your hand. Simon Says, touch your fingers. Simon Says, touch your elbows. Elbow. Simon Says, touch your chest. Chest. Simon Says, touch your mouth. Simon Says, hey, perdiste, Julito. Porque dice, touch your mouth. Y tú le, y Julito así, mire. Slow motion. ¿Sabes cuando algo lento, así como el cámara maestro, lenta. Como el maestro Wu, güey, en Kung Fu Panda? Ajá. Eso se llama slow motion. Cámara lenta, le dice. Exacto, slow motion, ¿sí? Very good. No, Julito, saliste, vamos para la otra. Muy bien, pero tú puedes estar pendiente, no te preocupes. Simon Says, touch your hair. Simon Says, touch your eyelashes. Simon Says, touch your fingers. Simon Says, touch your nails. No. Perdiste, Neftali. Así le hice. ¿Por qué? No, porque le hiciste así. Te lo voy a valer. Así le hice. Ajá. Simon Says, touch your shoulders. Simon Says, touch your wrist. Wrist. Perdieron medio mundo. La única, Alexander y Jorgito y Nelson. Vaya, estos tres juegan ahorita. Vamos a ver quién gana. Wrist, acuérdense que es muñeca. Vaya, rápido, chicos. Simon Says, touch your head. Wrist.
Simon says, touch your back. Simon says, touch your cheeks. Simon says, touch your chest. Perdiste, Walter, no estaba prestando atención. Ah, no te vi. Y estoy bien serio, ¿verdad? Simon says, touch your back. Simon says, touch your chest. Simon says, touch your elbow. Simon says, touch your back. Touch your fingers. Todos perdieron. Porque yo dije, touch your fingers, no dije, Simon says. Es un poco difícil. Ajá. Muy bien. Uy, Mish, dice Karen. Se le fue el gato. Se le fue el gato. Wow, yeah. Ay, Santiago, me vas a dejar sorda ahorita. Ay, perdón. It was like, la teacher, ah, alrighty. Si no les doy clase la otra semana, it's because of him. No, mentira. Muy bien, excelente. Saben, fíjense que me encontré no me encontré ahorita, me lo encontré hace mucho tiempo. Y me encanta, o sea, ¿ustedes han jugado roller coaster? ¿Ruleta? ¿No? Bueno, ruleta rusa es roller coaster. Pero en francés es roulet. ¿Ya han jugado? Bueno, yo puse los nombres de las personas que se me vinieron a la mente, ¿verdad? Así que no sé quién me van a salir ahí. Pero fíjense que lo voy a compartir con ustedes porque me encanta este jueguito. Ay, ay, ay. Ay, me fascina. Pero ya estamos empezando la clase, ¿no creen? De hecho, ya la empezamos. Muy bien. A ver. Miren qué chévere. Aquí está chévere. Pero tengo que poner en grande. Ahí está. Miren quiénes tengo. A Nancy, a casi la mayoría. Bueno, vamos a darle vuelta a esto, ¿les parece? Sí, Keri, ¿por qué me puso color rosado? No, es que fue el que cayó, ¿eh? No vi nada de colores. ¿Qué pasa? ¿Quién salió? ¿Quién salió? O sea, ¿quién Santiago. Salió? Santiago. No, pero Santiago participó ayer, vamos a ver. ¡Oh, eso! Try again. Edith, muy bien. Edith, y quiero ver quién más. No, Santiago, no molestes. Neftali, great job. Diga. Okay, Edith, what day is today? Thursday, ajá. June 9th. 2020. Very good. 2022. Neftali, háganos un favor. Escríbelo en Zoom, por favor. Estoy. Ajá. Ella dijo la fecha de hoy. Hoy escríbela tú en la fecha de hoy. En Zoom. No te preocupes, ahorita, escríbelo y ya después entre todos vamos a ver si está bien, si falta algo, no te preocupes. La práctica hacia el maestro. Con solo que no te tardes hasta el final de la clase, no hay problema. I'm just teasing you. Don't worry about it. Hey, Nuri, good night. Kilmita también, Fátima, Roxy, good job. Wilson, good night. Ricardito, good night. Neftali. Dale, it's taking forever. ¿Ya lo hiciste? Yes, ya lo hice. Ajá. Chipa, pero yo no, pero sí, porque tengo que estamos en el 2022, no el 2023, No te me emociones. Se coló. Vaya, dale otra vez, vaya, te voy a dar chance. Welcome to the future. Mira, sí, back to the future, man. Ajá. Pero acuérdate que también hoy es 9, hoy no es 10, mañana es 10. Ya quiere ir al viernes. Que todo va uno mal. Sí, ya me di cuenta, no tengo que le gusta back to the future. Fast and Furious. Fast and Furious.
A ver, vamos a dejarlo ahí. Ahora. Ajá, casi, casi. Muy bien. Fíjate que está bastante bien ahorita, pero hay cosas que tenemos que mejorar. Hay misspelling y todo, entonces vamos a ver. Vaya, lo que me gusta es el orden. El orden está bien. Y la coma también, pero te faltó un signo de puntuación. ¿Qué le faltó allí? El punto al final. Muy bien. Ajá. También acuérdate que junio se escribe June con E, June. June. Ajá. Y me lo pusiste solo J-U-N. Ok. Ajá. ¿Y cómo se escribe jueves? Thursday. ¿Cómo se escribe jueves? H. Muy bien, muy bien. Con H. Muy bien. Es decir, Tuesday. Ajá. Muy bien, muy bien. A ver. Son los nervios. No, tranquilo, Neftali, no te preocupes. A ver, Nancy, trata de ver si lo escribes. Tú tranquilo, tranquilo, no te preocupes. A ver, Nancy, vamos a ver. Ya dijimos lo que nos falta, ¿verdad? Entonces espero que Nancy no me vaya a comer una letrita por ahí. Te felicito por la letra capital tanto en el día como en el mes. Muy bien, Neftali. Eso es bueno recordar, y también la TH, muy bien, felicito. Pero vamos a mejorar con el tiempo. No, pues claro, así es, perfecto. Thursday, June 9th, 2022. Yeah, o 2022. Very good, muy bien, te felicito. Gracias, Nancy. Muy bien, ¿lo ven ustedes, chicos? That's good. Very good. Thursday. Acuérdate que la TH es como una Z en inglés, por eso yo le digo a ustedes teeth, ¿verdad? Tooth. Thursday. Y cuando haya una PH es como una F. ¿Se acuerdan que el queso Filadelfia? Philadelphia es PH. ¿Se acuerdan que aquí hubo este? Philips, too. Philips, sí. ¿Se acuerdan de la compañía de luces? Philips Lighting, de aquí, ¿verdad? Los focos Philips. Philips, ¿se acuerdan que se escribía acá con PH? Philips. Sí, entonces cuando usted ve una PH es una F, una F sound. Y cuando ve una TH es una Z, Z sound, ¿sí? Como Z. Very good. Excelente, los felicito. Muy bien. Hey, Pablito Josué Cornejo, good night. Se me está durmiendo mi muchachito, yo sé. Ha de haber estado pesado este día, ¿verdad? But I'm so happy to see you. Pero estoy muy feliz de verte. Which is really good. Very good. Muy bien, chiquillos. Entonces, ¿se recuerdan que ayer vimos los dos tipos de questions? ¿Se recuerdan? Yes. ¿Cuáles fueron? ¿Se recuerdan? Yes, no question. Very good. ¿Cuáles son las que se conocen como informative questions? WH. Como por ejemplo, what, ¿qué más? Who, why, which, how, etc. Muy bien. ¿Qué significa what? What does it mean what? What does it mean where? ¿Dónde? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Which? ¿Cuáles? How? ¿Cómo? ¿Who? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? No, whose sería. Ah, ¿quién? Es que está whose y whom y who. Pero no se preocupen, en el otro dos no me meto todavía. Slowly, take it easy, in slow motion. Yeah, hold your horses. Hey, hold your horses es un idiom que nosotros usamos, ¿saben? Stay by step. Ajá, hold your horses, se podría decir que tiene ese significado. En otras palabras, cuando, si usted lo quiere decir literalmente, es detenga los caballos, ¿verdad? Pero en realidad, cuando dice hold your horses, es como alguien parece Speedy González, ¿verdad? Y entonces quiere decir que tengo un poco de lento Rodríguez, es decir, tranquilos, ya vamos a ir pasito a pasito. Hold, eso significa hold your horses. H-O-L-D. H-O-L-D, hold your horses. Okay.
es un idiom que nosotros usamos. Thank you. Como por ejemplo, cuando algo sencillo is a piece of cake. Hay otro es easy peasy queasy. También lo utilizamos mucho. Easy peasy queasy, que es lo mismo que piece of cake. Tenemos varios idioms, la verdad. Nosotros utilizamos muchos idioms. O por ejemplo, ahorita, donde Neftalí o donde Walter, que estaba lloviendo a rayos, ¿verdad? Usted dice, it's raining like cats and dogs, ¿sí? Está lloviendo perros y gatos. Eso lo tenemos nosotros también. Creo que aquí en El Salvador también lo usan mucho, no sé. Pero nosotros usamos muchos idioms. Poco a poco le voy a ir introduciendo los idioms, ¿sí? ¿Les parece? Very good. Muy bien. Los felicito, chicos. Pero se recuerden que también vimos las just no questions, ¿verdad? Y las just no questions, ¿por qué eran just no questions? A ver, ¿qué me dicen? Las respuestas son cortas. Correcto, Pablito. Muy bien. Ahora, en just no questions utilizamos el verbo que le fascina a Neftalí, que es el verbo to be. Creo que hasta sueña con él, ¿verdad? Sí, hasta una novela ha hecho, yo creo yo. Muy bien. ¿Se recuerdan que cuando yo hago una pregunta de just no question, ¿dónde pongo el verbo to be? ¿Antes del sujeto o después del sujeto? Antes. Antes. Muy bien. Si es antes. Before. Before, exactly. Si es antes. Roxy, ¿me puedes hacer una pregunta con el verbo to be? Ya puso la cámara en negrito, fíjate que no la había. No, mentira. Vamos. Si es antes del sujeto. Por ejemplo, utiliza el sujeto you. ¿Cuál sería el verb to be? ¿Qué utilizarías? Is you. Hola. Are you? Ajá. Hola, Roxy. Hola. Where are you from? Are you ready? Uh-huh. Are you what? Are you from? Espérate, dejemos a Roxy. Are you what? Are you in the class? Very good, gracias. Very good. Are you in the class? Vamos a ver. Are you in the class, Marvin? Yes. Yes, ¿qué? I am. Very good. Yes, I am. Y supongamos que no estás, Julito. No. Ajá. No. I am not. Very good. No, I'm not. Oh, no, I'm not. ¿Te recuerdas la abreviación? No, I'm not. Very good. Muy bien. Exacto. Felicito. Entonces, cuando usted, como dijo Roxy, cuando usted hace una pregunta, el verbo to be va antes del sujeto. Pero cuando usted responde, ¿qué pasa con el verbo to be? ¿Cómo es la posición? ¿Sigue siendo antes del sujeto o después? After the subject. After the subject. Muy bien. Exacto. Pero ¿se acuerda que tenemos que usar dos puntuaciones después de decir yes o después de decir no? ¿Qué utilizamos? Coma. Coma. ¿Y al final? Period. Period. Muy bien. O punto. Muy bien. Period. Si ¿Sí? ¿Usted quiere seguir diciendo algo más? Pues it's up to you. Es como... Pero si no, bueno. Dígame. Diga punto de nuevo. Punto, punto. Period. 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 ¿Cómo se escribe? Como pirata. Period. No, es pirate. Después pirate. How spell? How spell this? Period se escribe period. Ah. Period. Okay. La gente dice period, no, pero es period. Period. Porque acuérdense period. Que la E en inglés es I. Mm-hmm. Period, very good. Muy bien. Y pirata es pirate. ¿Eh? Pirates. Uh-huh. Very good. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio todos juntos? ¿Sí? De writing. Como hicimos ayer, hicimos el de adult dish questions, pero hoy vamos a hacer el de just now questions. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Pero espérenme que me voy a salir de la ruletita. ¿Le gustó mi ruletita? No, dice, porque sí. Salí yo. Yes. Muy bien. Está bien. Un poquito macabra, pero está bien. Un poquito macabra. Nah, come on. No, wait. Muy bien. Bye. No, acuérdense. Ah, espérense que ya le puedo poner otras más duras.
It's the beginning. It's the beginning, yes. Ah, antes que me... Que espérense. Antes que se lo comparta. Para la otra clase, chicos, de lunes, si es posible que tengan two devices. Devices son aparatos, ¿verdad? Two devices. Por ejemplo, una compu y un celular, o una compu y una tablet, o tablet o compu, lo que sea. Porque fíjense que vamos a hacer un juego bien interesante. Un juego bien interactivo y dinámico y didáctico. Pero necesito que tengan two devices. ¿Por qué razón? Porque en un device usted solo me va a ver a mí y va a ver mi pantalla. Pero cuando usted entra a ese juego interactivo, no va a poder ver las respuestas. Las respuestas las va a ver en mi pantalla que yo voy a compartir. Usted la respuesta, usted lo que va a ver en su otro device, donde esté usándolo para participar, va a ver puros colores. Entonces usted tiene que ver rápido mi pantalla, pregunta y respuesta, y usted en el device que usted utilice para jugar conmigo interactivamente, solo va a poder darle clic al color. Kahoot. 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 Sí, es exactamente. Solo que los míos son bien duros, van a ver, y son bien tricky. Porque yo por eso les enfatizo spelling, lowercases, capital letters, punctuation, pronunciation, porque los míos son difíciles. Son bien truqueros. Pero con usted vamos a aprender, creo yo. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Porque a veces les repito las cosas y siempre vuelven a caer en el mismo hoyo, fíjense. Así que ya vamos a ver. Sí, ¿verdad, Zule? No te preocupes. Así que, por favor, para el lunes necesito two devices. ¿Sí? La vamos a pasar súper bien, ya van a ver. Ya tengo un montón hechos. El Kahoot, la diferencia es que esos juegos uno los crea como teacher. No están hechos. Uno los crea de acuerdo a lo que quiere ver o a que quiera reforzar de sus alumnos. Entonces, prepárense para sufrir, no, perdón, prepárense para jugar este lunes, ¿les parece? Lástima que no tienen, ¿no? Porque yo ya tengo hecho, pero ahorita no vamos a jugar, que no se preocupe, para el lunes. Vale, pues perfecto. Bueno, ya que hemos adelantado el castigo para el lunes, perdón, la actividad para el lunes, vamos entonces a poder compartir lo que yo les dije que vamos a hacer. Necesito su ayuda para esto. Vamos a ver. ¡Tarán! Miren, aquí lo tengo. Este es solamente del verb to be. Son 1, 2, 3, 4. Muy bien. Solamente lo único que necesito es pregunta con el verb to be y respuesta. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El verbo favorito de Neftalí. Muy bien. Mire que la primera ya está. Is. Mire, ¿sabe qué es ese? MS. Mister. No. Mister. Señora. Mrs. Mrs. Is Mrs. Gray from the United States? Sí. Esto es señora. Señorita es como la Miss Universo, por ejemplo. Y el señor es MR. Mister. Lo que en británico es sir. Muy bien. Entonces sería, is Mrs. Gray from the United States? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, yes she is. Yes, she is. Punto. She is. Y queremos dar más información acerca de qué estado es ella. She is from Chicago. From Chicago. Very good. Chicago, Illinois. Very good. Muy bien. Número dos. English class at 10. Vamos a ver. ¿Cuál sería? It is. It is? English class. It is? ¿Va el sujeto antes o el verbo? Porque es, el it no puede it ser porque está like English. It is. No. Is it? No. Is it? No, miren, ¿por qué el it? El it es como que sustituiríamos el English. Is este es el sujeto. Is she? Is English. Is English class at 10? Very good. Acuérdese. Vean, usted siempre tiene que identificar el sujeto. En este caso sería English. Muy bien. No. ¿Cuál será la respuesta? Es no. No, it's not. That's very not. Good. ¿A qué hora es?
It's at 11. It's at 11. Mira la pronunciación. It's at 11. It's at 11. It's very good. It's at 11. Muy bien, vamos a la 3. You and Monique for France. Are you and Monique? Are you? Are you and Monique from France? Uh-huh. Of France, sorry. Yes. France? Yes, we are from Paris. Very good. Number 4. American? Uh-huh. American. And Mr. Paris. No, they aren't. No, they are. They are Brazilian. Exactly. Muy bien. Brazilian. Hoy necesito que ustedes hagan algo bien interesante por mí. Ajá. Van a trabajar. Y van a... ¿Se acuerdan de la información que oyeron ayer? Yo espero que sí, ¿verdad? Y si no, pues ni modo. Gotta use your imagination. Necesito que hagan 5 preguntas con are, is, ¿verdad? De sus compañeros. Oh, vaya, no voy a ser tan mala gente. Gracias, teacher. Pueden usar artistas, cantantes, pintores. ¿Sí? O libros, películas. ¿Sí? Shakira. Bueno, no importa quién sea. Shakira. Sí. Hips don't lie, exactly. ¿Qué les parece? Pero necesito 5 preguntas. Just no questions. ¿Sí? ¿Is Piqué a good man? ¿Is Piqué? ¿Is Piqué? Very good. ¿Cuántos somos? 25 con ustedes, porque conmigo somos 26. Otra vez, 5 de 5. Son las 9:36. Les doy hasta las 9:41. Les voy a dar un minutito más. Estoy siendo bien buena onda con ustedes, ¿verdad? Ay, teacher. Creo que Kimberly no dice nada. No. Perfecto. Por favor, acepten la invitación si son tan amables. We're together. Ah, María del Carmen, trata de meterte. Vaya. Ah, la primera. Como que la primera. Cada uno le va a dar uno. Al pobre Santiago le va a tocar todo. No way. No espían. Sí. Estamos en spam ahorita. Régimen de excepción. Exactly. Con espías no se va. Ajá, no. No. Ajá. Por other. Ejemplo. Ajá. No, other. Sería otro. Another. Ah, ¿qué? Quiero ir, por ejemplo, uno de cada uno, porque yo a cada uno de ustedes le voy a preguntar. ¿Ustedes qué dijeron? Pero siempre del mismo artista, ¿verdad, Ticho? Puede ser de quien ustedes quieran. ¿Es Ricky Martin Man? No, tampoco ese tipo de pregunta. No, mentira. Just kidding. No brome, así que no lo borro y lo saco. Mentira. No, tranquilo, no te preocupes. Sí, pero todo así como respetuosamente, no te preocupes. Is Shakira beautiful? Ah, ajá. Yes, uh-huh. She is. No, she isn't. Ahí ven. Yes, she is. Answer. Are you in love with Shakira? Yes, I am. Sí, answer. Answer. Are you
¿cómo es? Friendly. Are you like music, Shakira? No. Ah, no. Esa sería con do you. Ese es otro. Do you. Ajá. Porque con el verb to, con el simple, eso sería simple present. Pero ahorita solo estamos viendo que el simple present puede ser dos, el verb to be y el do, que es un auxiliar. Pero ahorita no me hagan con do, solo con el verb to be. No se preocupen, ustedes invéntenle y ahí vamos. Vamos a ver a los otros chiquillos cómo van. Ya no los voy a torturar tanto. Ok. Gracias, mi amor. De nada, gracias. Sí, ya sabe, para servirle. Uy, Robert. No hace falta una. No dejen solo a Gilman ni a Marvin. Necesito ir a Orito, a María del Carmen y a Nuri. Estoy espiándolos. Soy spam aquí ahorita. Está despierto. Estamos de espía ahí. Ya estamos los cinco, creo, ¿verdad? Que uno, dos, cuatro. Sí. Una nos hace una falta. Hicieron una question. Bárbara, dígame. Si estoy hablando de personas, pero que es una película, ocupo el are o ocupo el it. Ah, va, si es una película sería una cosa, ¿verdad? Ajá, entonces sería el ajá, sería okay. Él, ajá, muy bien. Ya ves que tú sabías la respuesta. Okay, entonces sería, muy bien, vamos. Te felicito. ¿Cuál sería entonces? ¿El is o el are? El is. Very good, te felicito. Muy bien. Vamos a ver a los otros chicos, no los torturos tanto. Ok. ¿Es Pablo Picasso a sportsman? No, he's not. ¿Es Pablo Picasso what? Is a sportsman. A sportman. Sportman. O sea, en otro, una persona deportiva. Yes. Ajá. Para que la respuesta sea negativa. ¿Es Pablo Picasso a sportsman o an sportsman? A sportsman. Ah, very good. No, es nada. Uno de cada uno. Ups, terminó el tiempo. Yes. Come back together, babies. Marvin y sus galletitas. Y su limita y su limonada. That's good. No, no se preocupen, por mí no hay ningún problema. Yo sé que a veces tienen hambre, no han desayunado, no han almorzado, no han cenado. Y that's good for me, don't worry about it. No hemos bebido. Ajá, agüita, cafecito, sí, té, etc. Por eso no la... Ajá, exacto. Entonces, y es que sin combustible uno no funciona. No. Entonces, no se preocupen que por mí no hay problema. Ok. Destapame una cola. Una coca, una salutaria. That's good. Qué galán que pueden tomar eso ustedes. Yo, mi pancita ahorita es un desastre. Así una que bolsita de agua, más fácil. No, that would be good. Yeah. Muy bien. A ver, ready? Muy bien. Quiero ver. Ah. Vamos a la ruletita, ¿verdad? Dale. La que tanto le encanta a ustedes. La ruleta de la muerte. Sí, exacto. No, yo no le diría tanto así, ¿verdad? Exagerado que son. Pero vamos a ver. Es para ponerle emoción, Ticha. Ajá, ya te vas a emocionar. La ruleta. Caiga yo. Por la vez. Yeah, vamos a ver. There you go. Hey, ya cambiamos. Rebeca, ¿está Rebeca aquí? Rebeca. ¿Está Rebeca? Are you here? Ajá, déjeme ver. No, Rebe no está aquí, se salvó. Lorena, ¿estás aquí? Lore, ¿está aquí? No, no está aquí, creo yo. Hay alguien aquí con vida. ¡Nancy! Ajá, Nancy, dame una pregunta.
How many children does Kimberly have? No, no, no. Necesito una con just no question. No con WH question. ¿Is Santiago married? ¿Is Santiago married? ¿Respuesta? Answer, answer. No, answer. Yes, I am. Ah, muy bien, me encanta. Y con fuerte tono, excelente. Así que, I'm sorry, he's not available anymore. Neftalí, te toca. Yes, yes, I am. Oye, I'm ready. Dele, pues. Ok, vamos a ver. Is, is Pablo tired? Is Pablo tired? ¿Cuál de los dos? Answer, Pablo. 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 Permítame. Ajá, Pablo Reyes, Pablo Cornejo. Creo que es Pablo. Pablo Reyes. Pablo Reyes, Pablito Reyes. De hecho. ¿Estás cansado? Are you tired? No, no, no. ¿No qué? No, 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 I'm not. No, I'm not. Very good. Démosle. Ricardo. Ricardito, haz una pregunta. Con just no question. Hi. Yes, no. Just no question. Sí, yo hice por favor. Un ejemplo así. Aparte, no sé si está bien hablando usted, de un por, de, usted de L. Va. Es Stephen Curry de... Espérame. The best shooter in history. Is Stephen Curry the best qué? The no. best shooter in history. The best shooter history. Uh-huh. Ah, ¿quién me puede responder esa pregunta? Bueno, primero que no sé si saben quién es Stephen Curry. Who is he? Ajá. ¿Quién es él, Ricardito? ¿Le puedes decir a tus compañeros? Es un jugador profesional de baloncesto. Ah, ¿alguien sabe algo de deporte? No. Can you repeat the question, please? Stephen Curry, no quiso decir. Curry. Stephen Curry. Ah. Boston. Boston. Vaya, Curry. Entonces respóndanle, pues. Mira que como que no les gustan los Boston, ¿verdad? Sí, sí, Boston. Ajá. ¿Cuál sería tu respuesta, Julito? Julito. Ricardito, ¿cuál sería tu respuesta? Mi respuesta es como son respuestas cortas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Si lo consideras, yes. ¿Yes qué? Sí. ¿Yes qué? Pero ¿yes qué? Como estamos hablando de él, ¿cuál sería? ¿Yes? Yes. ¿Sería he? ¿Sería she? Yes, yes. Yes, he. Muy bien. Yes. Yes, he is. Very good. Muy bien, Ricardito. Te felicito. Dame 5. Good job, sir. Good job. Excellent. Muy bien. Démosle, pues. ¿Quién otra víctima? Perdón, otro participante. ¡Nelson! ¡Woohoo! Mr. Nelson. Yes. Dele, pues. I'm ready. Okay. Escuchamos su pregunta. Is Juan is from Colombia? Is Juan is from Colombia? Respuesta, chicos. Yes, he is. Yes, he is. Very good. Me extraña, dicen. Ajá. Karen Zuleima. No sabe quién es. Uno de los representantes del qué? ¿El vallenato, verdad? El parce. Are you happy today? ¿A quién le están preguntando? Are you happy today? Sí, pero ¿a quién? A usted. ¡A mí! ¡Chipa! Esa pregunta la hicimos especial para usted. Ay, no. Bueno, yes, I am. I'm always happy. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Me gustó esa pregunta. Un punto. Ah, no, mentira. No. Always. Ay, gran joyo, no, nada que ver. ¡Gilmita! Gilma.
A ver, Gilmita, sí, si Gilmita está aquí o no. Estaba aquí. Yo la vi. She's gone. She's gone. Ah, no, ¿sabes? Ah, no, aquí está. Gilmita, aquí está. A ver, tu pregunta, Gilmita. Se me había perdido el micrófono. No te preocupes, aquí está, está bien. Ok. ¿Is Carol G from Peru? ¿Is quién? Carol G. Carol G. No, she's not. No, she's not. She's from? Colombia. From Colombia. Muy bien. La bichota. All righty. Jorgito. Te tocó. Me encanta esta ruleta a mí. Ricardo Arjona from Mexico. Is Ricardo Arjona from Mexico? Respuesta, chicos. No, he's not. No, he's not. He's, ¿de dónde es él? Where is he he's from? Guatemala. From Guatemala. He's from Guatemala. Very good. Guatemala. Chapin. Guatemala. Excellent. Good job. He's from Guatemala. Nah. He's from Guatemala. Nah. Chapin. Nah. Chapin. Ya estuvo. Chapin, pero famoso. Julito. Te tocó, Julito. Ay, Dios. No te escuchamos. Your microphone is off. Enciende tu microphone. Hoy sí. Sorry. Is Shakira a great dancer? Is Shakira a great dancer? Respuesta, chicos. Yes. Yes, what? Shakira, ¿qué dijo? Si es una buena bailarina, ¿es Shakira a great dancer? Yes. Yes. I don't know because my wife is back me. Yes, no. No, usted puede decirlo, no hay ningún problema. No, he's not. Ooh, no, she's not. Yes, she is. Yes, she is. Sí, una gran chica. A ver, Rebeca, ¿está aquí Rebeca? No, vea, no está Rebeca aquí. Como no, aquí está. Pero espero que esté ahí pendiente, mi querida niña. Vamos a dar un minuto. Ya pasó, vea. Pablito Reyes, salió Pablito Reyes. Se me fue, vaya, Pablito Reyes, se toca. Ajá, Pablito. Is... From Shakira in Colombia. Is Shakira from Colombia? ¿Cuál será la respuesta de ustedes, chicos? Yes, she is. Yes, she is. She is. Yes, she is. Yes, she is. Marvin, it's your turn, Marvin. Hi, teacher. Hello. Is Johnny Depp from Australia? Is Johnny Depp from Australia? I don't. Yes. I don't know. Yes, he is. From Australia. No, no, no. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Vaya pues. Extraña. He is from the United States. Exactly. He's American. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿quién me da? Roxy. Vaya, hoy lo voy a hacer al azar. No lo voy a torturar con el roller coaster. Roxy, can I have a question, please? Is Brad Pitt a great actor? Uy, respuesta, chicas. Yes. Yes. Ignacio is. Yes, yes, it is. Yeah. All right. No comments, chicos. Estamos bien. Es como que dijimos a Angelina Jolie, she's a great actress, right? Respuesta, yes. Muy bien, excelente. Walter, can I have a question, please? Is Pedro Infante alive? Is Pedro Infante alive? No, he's not. No, he's not. No, he's not. No. Is Michael Jackson black or white? I ask myself. Well, at the end it was white, but at the beginning it was black. White. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Walter. Karen Michelle, what about you, girl? What do you have for us? Is Shakira single?
Y Shakira Singo, responda Jessica, por favor. Yes. Shakira está single. Yes. Ya. Yes, en serio. For real. Hoy por hoy. It's married. Ah, yo no sabía. Ve qué mala onda. Le voy a hablar. Will Smith as well. Ajá. Hoy va. Hoy Jessy, deme una pregunta, por favor. Y se la lanza a Edith. Is Shakira happy? I don't think so. No, maybe. She's not. Edith, ¿qué tú piensas? ¿Is Shakira happy? She's not now. Creo que está frozen, así. Ah, como ya lo oí. Yes, she is, me dijo. Muy bien, excelente. ¿Quién más falta? A ver, Merari, no sé si está aquí. Ah, Sonia Guadalupe, sí, Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Very good. Dásele la pregunta a Pablito Josué Cornejo. Ok, Pablito, ¿are Will Smith and Zeta Jones husband? Really? Repeat, please. Can you repeat, please? Are Will Smith and Zeta Jones husband? Is Will Smith. Yeah, Will Smith. Is Will Smith Zeta Jones husband? Y si Will Smith es el esposo de Zeta Jones. I don't know. Okay. Who knows? No. ¿Quién sabe? No, he's not. No, he's not. ¿Cuál es el esposo de Zeta Jones? Michael Douglas Jr., right? Okay, very good, excellent. Oscarito, are you frozen? Perdón, Oscarito Alberto, are you frozen? Yes, I am. ¿Saben lo que le pregunté, verdad? Si tengo frío, creo. Ajá. Are you chilly? Yes, I am. ¿Qué le pregunté? Creo que es lo mismo, pero con otra palabra. No, sí es lo mismo, pero no es. Se podría decir que es parecido, chilly. Por ejemplo, si usted dice, ah, me siento así, ah, that's why I feel chilly. Chilly es como que estuviera helado, usted. No que tenga frío, sino que su mano, su piel se sienten helado. That's chilly. ¿Se acuerdan que en el pájaro loco el pingüinito se llamaba Chilly Willy? Chilly Willy. Chilly Willy, sí. Y por eso, porque sí. Porque eso le iba a decir. El helado Willy, ¿no? Porque vivía en el Polo Norte, ¿no? Ya ven que ya aprenden nuevas cosas. Muy bien, los felicito. Chicos, casi terminamos, pero quería preguntarles algo. ¿Se recuerdan que ayer vimos diferentes maneras de saludarnos, de greeting, sí? ¿Se recuerdan cómo se dice esto en inglés? Che. Ajá, ahí lo tienen en WhatsApp, espero yo. Sí. Ajá. Very good. ¿Y cómo se dice esto? How do you say this? Shake hands. Ajá, shake hands. ¿Y así? A kiss on the cheek. On the cheeks. Y cuidado, Macarencita, con la pronunciación. Casi me da un ataque. Muy bien. Very nos van good. A censurar. Sí, definitivamente, no mentira. No, está bien, Karencita. Muy bien. ¿Cómo se dice esto? Que uno se incline. Above. Ajá. Y cuando alguien le da una palmadita en la parte de atrás de la espalda. Back on the back. Ajá. ¿Qué otro me falta? A ver, ah, sí. Y cuando alguien, pues casi lo cubre con sus brazos a otra persona, ¿cómo se dice? Hug. Muy bien. Ahora, chicos, fíjense que quiero darles un poquito más de vocabulario, en el sentido de que hay muchas, esas son como cosas como que uno actúa, ¿verdad? Para hacer greeting a otra persona. Pero también veíamos que también uno puede saludar a otra persona verbalmente, ¿verdad? Sin actuar físicamente.
Entonces quiero compartir con ustedes otras, se podría decir que otras formas de decir tanto hola como adiós, ¿sí? Necesito compartirlo con ustedes aquí rapidito antes que nos vayamos. Y quiero preguntarles a ver si ustedes me ayudan a ver si es un hola o si es un adiós. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Vaya, todo mundo ya se puede la primera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes. Bye. Adiós, ¿verdad? Adiós. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Have a good day. Tengan buen día. Buen día. Hey. Hey, hola. Hey. Hola. Bye. Hola. 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 How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How's it going? ¿Cómo va? ¿Todo? See you later. Te veo más tarde. Te veo tomorrow. Te veo mañana. Te veo mañana. Talk to you later. Hablamos tarde. What's up? ¿Qué pasó? What's up, dude? What's up? Very good. ¿Les parece si bye sería un hello o un goodbye? Cámara, tengo la cámara. Goodbye. 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 Good morning, ¿qué sería? Hello. Hello. Good night. Hello. Pueden ser los dos, ¿verdad? Sí. Adiós. Ya sea que usted va llegando a algún lugar o si se va despidiendo. Have a good day. Goodbye. Hey and hi. Hello. Hey. Hello. How are you and how is it going? Hello. See you later. See you tomorrow. Talk to you later. No problem. Bye. 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 What's up? Bye. Hello. Hello. Muy bien. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciation? Vamos a la primera. Bye. 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 Good morning. Bye. Good morning. Good night. Good night. Have a good day. Have a good day. Hey. Hey. Hi. 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 How are you? How are you? How's it going? How's it going? See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Talk to you later. What's up? Talk to you later. Estaba diciendo, hey, talk to you later. O si usted, por ejemplo, va ahí, ¿verdad? Usted dice sí, ¿verdad? Habla a alguien y le dice, bye. Hey, talk to you later, mom. ¿Sí? ¿Entiende? Muy bien. Los felicito. Vaya, miren, fíjese que tan rápido pasó el tiempo que ya no fui. Ya estuvo. Teacher, qué rápido pasó el tiempo. Bueno, nos vemos mañana, ¿no? No, no se preocupen. Las clases son de lunes a jueves. Yo quisiera tenerlos el viernes, pero no puedo, ni modo. Es cierto. No, porque por mí eso quería. Hasta el sábado y el domingo también, pero no importa, ni modo, ¿verdad? Sí. Ok, guys. Entonces, nos vemos primeramente, Dios, el lunes, ¿sí? Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. Have an amazing weekend. Bye.